Hola a todos, bienvenidos a mi primer vídeo, probablemente que sea el último. Es peligroso esto, sí. Es peligroso. Hemos venido al templo de Alberto Alberá, aprovechando de que su primo viene a entrenar con él. Así es. Vamos a intentar. Soy el primo de Alberto, quedo muchas tardes con él para entrenar artes marciales. Y bueno, él me ha dejado una llave de su casa y vamos a aprovechar eso y voy a entrar con su amigo Juanjo, que le ha preparado una sorpresita muy buena. Venga, vamos allá. A ver cómo reacciona. Él con su entrenamiento es un poco rarete, así que igual. Espero no se enfade. A ver si enfoca esto. De calor. Pues nada, eso, aprovechando de que tiene la llave. Y hostia, ya se escucha, ¿no? Ya está dándole al saco, ¿eh? ¿Cómo? Desde aquí puedo escuchar el saco. Oh, encima llegamos un poquito tarde. Bueno, él llega. Yo vengo de sorpresa, pero llega tarde. O sea, se cabrea seguro. Igual no me es una jorra. Se cabrea seguro. Así que nada, vamos a abrir ahí. Abre. Ahí no sé cuál es. Vale, hostia, ha empezado sin ti, qué buena puta. Corre. Yeah, Bertito. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Pero tú? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales? Pues mira, ¿tú? Media hora para ti. Me cago en todo y tú sin avisar. Me cago en todo por eso, cabrones, tío. No, ¿desde cuánto tiempo, tío? Me cago en todo. Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Qué haces grabando esto, tío? Pues mira, ¿para qué me...? No sé. Pero... ¿Y tú no avisas de que llegas tarde y de que viene este... Venimos más este criminal, tío. Queríamos sorprenderte, tío. Venimos más que nada para interrumpir tu entrenamiento, a ver, un poquito así de por saco. Y encima graba, tío. Deja de grabar esto ya, tío. Apaga la cámara ya. Dile al primero que... Rápidamente, sí, rápidamente. Quería hacerte un pequeño reto. Y bueno, yo vengo pues como un poquito como árbitro, juez, parte neutral. ¿Qué reto? Hacer algo divertido, algo así. ¿Tienes que mataros aquí? No, una prueba no sangrienta. Ya se irán haciendo las cosas. No, algo tranquilito. Una leche, tío. Algo tranquilo, ganador, pues yo qué sé, invita a Alfredo que invita a cenar o cenar. Pues una paella. No. El perdedor, por cabrones por venir así, el perdedor pongo yo lo que es. Marco yo el perdedor. Perdedor, marco yo lo que hace. No sé yo. Bueno, ya sé, no sé de qué. Ganaré porque tengo que ganar por juego. Quiero perder, claramente. Vamos allá entonces. Vamos. Te voy a machacar. A ver. A ver los retos. Paga ya la cámara, págalo ya. Varias bromas malas después. Vale. Es una sorpresa muy aprovechando grande. De que Alberto ya está más tranquilo, ha terminado de entrenar. Su primo al final no ha podido. ¿Ya está grabando otra vez? ¿Ya está grabando otra vez? ¿Cómo me gusta una cámara? ¿Qué paparazzi eres? ¿Qué paparazzi eres, tío? ¿Cómo te sientes? Yo me siento fantástico. Vale. Fantásticamente. ¿Empezamos el mega reto o qué? Pues nada, empezamos con la primera prueba. Pues mira, para como aquí todos los fans lo estarán esperando, la primera prueba ya van a pelear. La primera prueba ya quiero que luchen. Pero, claro, ¿para qué? ¡Vamos! No, tranquilos, ¡vamos! Espera. Para que nadie resulte herido. ¿Qué? Mi idea es una pelea virtual. A ver quién es más hábil. Una pelea virtual. ¿Cómo que una pelea virtual? Vamos a ver, tú tienes la play por ahí, tienes algún Tekken o algo. Hostia, vale, ya sí te parte la boca. Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué os parece? ¿Quieres pelear al Tekken? Claro, tío, pelear al Tekken. Ah, hombre, vamos aquí a demostrar más. No, que eres muy bruto tú, vamos. Vamos al Tekken. Voy a matar. Me cago en la hostia, tío. ¡Ahí va! Me mucho esto, ¿eh? Venga, ven, ¡vamos! Pero esto no está bien, tío. Más las tres patadas y media, tío. Pero son las patadas. 50, hostia. ¡Ah, pues! Venga, te voy a hacer un combo a esa flipa. No, me lo paras. ¡Vamos, gran! Menos las palizas que esto. ¿De dónde vas? Que no, que no toma. ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Oh. Venga, mira, te voy a dar la patada y te voy a dar la voz.
¡Oh! Vamos. Ven aquí, papi. ¿Dónde va? ¡Oh, qué pena! Ah, pues ahí. Tío, ¿te has visto la potencia que va a hacer ahí? Vamos, levanta. Eso es. No puedo. ¡No! ¡Tengo la victoria! ¡Tengo la victoria! ¡Ah, oh, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, Alberto, que... Te voy a dar un pato a lobo. ¡Cabrón, la puta! ¡Lo escucho! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Estás...? ¿Tienes alas? ¿Estás todo el rato en el aire o en el suelo? No sé. Toma. Va, Castuya. ¡Oh, va, lo tengo, lo tengo! ¡Oh, vaya! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Tienes el mejor! ¡Vamos a la siguiente prueba, ya! ¡Let's go! 6 horas y media después. Bueno, pues después de realizar la primera prueba en la que ha resultado vencedor el señor Juanjo Dalmau, vamos a ir con la segunda prueba, que son unas preguntitas de temas de actualidad, Pokémon y todas esas cosas que hoy en día han vuelto a resurgir. Veamos, chaval, ¿cuál es tu juego favorito? Pokémon. ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y nada, vamos allá cuando queráis. ¿Estáis listos, chavales? Hazte con todos. ¿Eh? ¿Estáis listos? Pues vale, vamos a machacar a Juanjo. Pues vamos a empezar con las preguntas. A ver rápidamente si os acordáis de la serie y tal. Bueno, ahí va la pregunta, ¿eh? Primera pregunta. ¿Cómo se llama la evolución del Pokémon Draniti? Dragonite. Correcto. Se la ha llevado así. Primer punto para Alberto. Primer punto para Alberto. No he nada, es un primo y seguro. Segunda pregunta la vamos a hacer sobre una serie que a todos nos encanta. Y bueno, este es un poco facilita, yo me imagino que se la van a saber. Pero bueno, vamos allá. La pregunta es sobre cuántas transformaciones realiza Freezer en Dragon Ball Z. No vale el Freezer en Dragon Ball Super, que sabemos que es Gold Freezer, o el Mecha Freezer, que es el que pasa a Trunks por el cuchillo jamonero rápidamente. Esas no valen. Hablo de la batalla de Namek, en la que pelean Goku y sus amigos contra Freezer. ¿Cuántas transformaciones? 4. La respuesta es 4. La respuesta es 4, así que el segundo punto es para Alberto también. Cuando le cortas la cola, está ahí tomando. 4. El segundo punto es para Alberto también. Vale, pues nada, ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Ahora vamos a hablar de los Simpsons, porque me gustan a mí, bueno, y a vosotros también. A todos nos gustan los Simpsons. ¿Cómo se llama la ciudad a la que se muda la familia Simpson cuando Homer empieza a trabajar en la empresa Globex con el carismático jefe Hank Scorpio? ¿Cómo se llama la ciudad? Ah, pues aquí me dudan los chicos. Pensaba que lo sabrían, ¿eh? Ah, sí. 2000 años más tarde. ¿Damos el punto por nulo? ¿Nada? ¿Damos el punto por nulo? La ciudad se llama Cypress Creek. Cypress Creek. Vamos a pasar ya a la cuarta pregunta. Pensaba que la sabríais, ¿eh? Me habéis decepcionado. Tengo que aceptar que sí está, ¿eh? Volvemos a Dragon Ball. ¿Cuántas veces es el máximo que Goku aumentó el Kaioken? El máximo... ¿Tres? No. No, no. Ha fallado. Si falla, ya está. Si falla, ya está, ¿no? Pues nada, le damos el punto a Juanjo. Es que... Tres. Que queda tres, ¿no? El máximo de veces que Goku aumenta el Kaioken. ¿Son tres veces las que puede aguantar? ¿Cuántas son? Te doy una pista. ¿Puedes decirlo? No, sí, bueno, sí, el punto, vale, le vamos a dar el punto a Juanjo. Es 20 veces, que es cuando Kaito está diciéndole que está loco y todo lo demás. Ah, Kaioken 20 veces. Por 20. Kaioken, claro, por 20. No, ah, no, creía que era el número de veces. No, Kaioken. Creía que era el número de veces que podía utilizar. Bueno, y vamos con la quinta pregunta. Vamos a ver, recordamos que Alberto lleva 2 puntos, Juanjo lleva 1. ¿Se puede dar un empate? Esperemos que no, pero bueno. Y si empatamos ya no las ingeniaremos. Esta es la quinta pregunta, ¿vale? Volvemos a los Simpson. Voy allá. ¿Cómo se llamaba el perro que Bart compró con la tarjeta falsa? Vladdy. ¡Oh!
Pérdida. Bueno, pues nada. Damos vencedor de la segunda prueba, Alberto. Va, recordamos que son tres pruebas, van empate, ¿eh? Los chavales van empate, 2-2. Bueno,